¿Se acuerdan que la semana pasada yo le mostré que a la nena le cumplen todos los caprichos? Sí, a la nena, la, y le compran la ropita. La cartera de 25.670 pesos. ¿Cuánto en pesos? 25.000 y pico. Bueno, que todo el mundo levantó polémica en las redes sociales, porque dice, ¿cómo una nenita tan chiquita ya le compran fortunas en ropa? Recibo muchas críticas. Yo, Wanda y Mauro, yo te los redefendí. Bueno, ¿quién se calentó? Porque se sostiene que está perdiendo lugar en el mundo, en la prensa, en las revistas, en los programas de Chimento, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién es y qué dijo? Es nada más y nada menos ahí que a mí me encanta. ¿Quién? David Beckham, señora. David Beckham y Victoria. Victoria Beckham sabe que era la Spargel y David Beckham, que era un jugador que se ha convertido en un señor que marca tendencia. Bueno, ¿qué pasó? Dijo, David Beckham dijo, si esos sudacas, dijo así. No, acá tenemos la voz. Pero qué agresivo. Acá está, mira. Le compraron a la nena esa cartera, yo le voy a comprar dos, dijo. Y a la nena, que ¿saben cómo le pusieron de nombre, Victoria? ¿Cómo? Le pusieron Harper 7. Harper, como una revista Harper. Y 7-7. Bueno, no solamente le compró esta, que es una Gucci, que acá no está en el país, Gucci Kids, sino atrás de él tiene otra ahí. Claro. Otra. Y además le compró la muñeca lisiada, la muñeca con... La barbizama con... No, con... Enyesada. No, no, enyesada. Y además dijo, lisiada, porque mi hija... Fracturada. Fracturada. Claro. Mi hija tiene que tener muchos más juguetes y mucho mejor que esos patas sucias. Y le compró la muñeca enyesada. ¿Y acá qué tiene? El la monopatín. Silla de rueda para la muñeca enyesada. Bueno, ¿qué dijo, señora? Lo escuchó una vecina de David Beckham, lo que le decía en la puerta del colegio. Le dijo, cuando vio David Beckham y la nota acá en que igual mañana la de la cartera. Es a Gucci más que para la nena, para los padres. ¿No? No, pero es para la pipa. Sí, bueno, pero. Dijo, cuando vio que mañana, ese día, que allá en Inglaterra no sé qué horario es, más tarde. Dijo, 5 horas más. Dijo, Wanda, lo tengo anotado, señora, porque es muy fuerte, no me acuerdo. Wanda y Mauro, pata sucia. Así dijo, nuestra hija Harper Bazaar tiene que tener una mejor, dijo. Y la compró esa, chicos, todo por envidia. El mundo de la familia es mejor que la otra. ¿Qué? ¿Esa mochila es mejor que la otra o sale? La otra, no sé, tenemos que averiguar. No, mañana yo le averiguo cuánto sale esta. Bueno, y mira la cara de traste que puso acá cuando se enteró acá. Mira la cara. Primer plano de la cara. Es terrible. Mira. Claro, está enojado contra Amor y dice, ese que es el nuevo pebito, yo la rompí, dijo, en la cancha. Y ese no me llega ni a los zapatos, dijo, ni a la suela de los zapatos. Sartenazo, señoras y señores.